Buenas tardes. Bienvenidos a La Salle. Bienvenidos a la Business Engineering School. Buenas tardes, señores y señoras, miembros de la mesa presidencial, alumnos, graduados, profesores, padres, familiares y amigos. Muchas gracias por estar aquí en este evento tan especial, la graduación de los alumnos del International MBA y el Experiential MBA Online. Primero me gustaría presentarles a los miembros de la mesa presidencial. Presiden el acto el hermano Miguel Ángel Barrabés, director general de La Salle Campus Barcelona, y el señor Ramón Ollé, presidente de La Salle Business Engineering School. Me acompañan el doctor Lluís Vicent, rector de la Universitat Oberta La Salle, y el doctor Francesc Miralles, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Electrónica e Informática La Salle. También acompañan el señor Albert Moles, director general de Forces Eléctricas de Andorra, y el señor Albert Cubeles, director de programas del Máster La Salle. Tiene la palabra el señor Ramón Ollé, presidente de la Business Engineering School. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, saludar a los miembros de la mesa. Es un placer siempre que se está en esta sala para poder hacer y celebrar un acto como el de hoy, que es dar un título. Y siempre toca al primero que habla hacer un poco de reflexión, que a veces no sabe si hace una reflexión o hace un sermón. O sea que me van a perdonar para poderles dar quizá un tono en las circunstancias en que ustedes hoy reciben este título, después del amplio y gran esfuerzo que todos ustedes han hecho. Creo que en primer lugar hay que hacer un saludo especial, porque hoy constituye para nosotros, los que estamos en este lado y también algunos de los que están en este lado, el hecho de que se gradúe la primera promoción del MBA Experiential. Felicidades a todos los que lo estarán recogiendo durante el día de hoy aquí, los que lo están ahora en este momento recibiendo la señal por internet allá donde se encuentren, que son varios países del mundo. Quiero darles las gracias a ustedes, este pequeño grupo, que hoy quiero hacer mención especial, repito, por ser la primera promoción, por varios hechos. El primer hecho es que cuando la escuela toma la decisión de hacer un Master Experiential, decide tomar no solo un riesgo, como buenos empresarios que deberíamos ser, por el hecho de ser una escuela de negocios, sino que además lo toma en una circunstancia absolutamente nueva para nuestra organización, que es en el contexto de fundar una universidad abierta en Andorra y en el contexto de implementar una nueva metodología de enseñanza, que es el Learning by Doing, y contratar a los especialistas más importantes que existen en el mundo, que es Roger Chan. Tan importante como pretencioso, pero importante. Y esto nos ha permitido hacer y llegar a este máster, del cual nos gustaría también recibir de ustedes todo el feedback, no solo el que hemos recibido durante el periodo de formación, sino en el que puedan recibir a partir de ahora utilizándolo en sus distintos ambientes, allá donde ustedes se encuentran en el mundo. Bien, estar ustedes aquí con lo que es tradicional, que es para todos aquellos que hoy recibirán su título, habiendo hecho el MBA presencial, pues creo que es un éxito de que podamos compartir todos juntos este tipo de doble experiencia. Lo que han hecho ustedes aquí, el tiempo que han dedicado, lo que han hecho otros en internet, que han llegado al mismo título por distintas vías y distintas experiencias. Esto quiere decir que en el mundo, como la empresa, no solo vale una solución, sino que muchos distintos caminos nos pueden llegar a encontrar soluciones paralelas. Bien, dicho esto, yo quisiera simplemente hacer algo que hago todos los años y que me gusta hacer, que es ustedes decirles en primer lugar felicidades por su título. Lo han tenido que sufrir ustedes, lo han sufrido sus familias seguramente, ¿verdad? Las señoras aquellas, los maridos que se quedan en casa cambiando los pañales en épocas que no lo han cambiado nunca, aunque son gente que ayuda mucho a la casa, esposas que han tenido que quizá dejar de ir a la pelo aquel día, lo que fuera o fuese, este esfuerzo, este plus, cuando uno lo ve recompensado, pues creo que es importante. Pero déjenme decirles que en los tiempos que corren, ustedes son unos privilegiados. Son unos privilegiados porque la inmensa mayoría de ustedes, he mirado en la estadística, están trabajando en puestos relevantes y probablemente ahora podrán alcanzar algún otro puesto. Tienen además trabajo
que esta es una circunstancia en el target que están ustedes de edad, pues tenemos un 57% de paro en este país. Y si nos miramos distintos lugares, incluso de este país nuestro, España, pues habrá que decir que en algunas provincias, como hoy salía en distintos medios de comunicación, distintas regiones pueden llegar hasta el 70% de paro en la franja de edad que están prácticamente todos ustedes. Por tanto, felicidades por el título, por el privilegio, por el trabajo que tienen. Y la oportunidad de formarse quizá la pueden ustedes ver desde una perspectiva de alcanzar más éxito. Y entonces yo les invitaría que dejasen de hablar y de conjugar el verbo yo mimé conmigo mismo. Porque muchas veces enseñamos tanto liderazgo y predicamos tanto liderazgo que acabamos pensando que los mejores son aquellos que saben conjugar el verbo yo mimé conmigo mismo. Porque quizá, si ustedes son los privilegiados que tienen trabajo y lo tienen en una posición relevante, si además ahora tienen una formación adicional, deberán cubrir con su visión una visión muchísimo más amplia y muchísimo más generosa, porque de alguna manera ustedes son directivos del futuro. Les va a tocar liderar y gestionar un nuevo modo de dirigir. Este mundo nuestro está cambiando y está cambiando a una gran velocidad. Este mundo nuestro ya no tolera más las monarquías, los regímenes de pie, ya no tolera más la sumisión y los jefes que solo someten a la gente. Les va a tocar a ustedes empezar a implantar regímenes que representen, están en sintonía con el nuevo sistema social que se nos viene encima, con una situación mucho más dura, con una forma de entender el cómo se gana el dinero, con una forma de entender la ética y la honestidad desde otras perspectivas, quizá muchísimo más clásicas, pero que en este mundo de hoy, quizá tan deformado muchas veces, parece que estamos haciendo nuevos descubrimientos. Por tanto, desearles que con su título abran nuevas expectativas a las que ustedes deben representar en el futuro. No vale decir que la responsabilidad es de los demás. La responsabilidad de sus empresas, de sus lugares, de su sitio de trabajo es de cada uno de ustedes. Es de cada uno de ustedes. Es de cada ejercicio que hagan cada día en la pequeña célula de su departamento o de su empresa. No es de los demás, es de cada uno de ustedes. Por tanto, yo les invito a que sean capaces de empezar a conjugar el verbo nosotros, a que sean capaces de jugar el verbo equipo, a que sean capaces de trabajar con una nueva perspectiva y con unas nuevas ideas, porque al final hablamos mucho de innovación, pero muchas veces en el terreno del mando nos quedamos en lo clásico. ¿Por qué? Porque este es el pecado original de todos nosotros. El pensarnos que el liderazgo es porque somos mejores que los demás simplemente. Muchas veces el liderazgo, y mayoritariamente el liderazgo, se ejerce desde la capacidad de crecer con los otros. De ser capaces, por tanto, de cohesionar, de ser capaces de avanzarse, de ser capaces de ilusionar, de ser capaces de compartir, de ser capaces también de vivir con riesgo, porque para esto ustedes son directivos. Y al final, ser un poco capaces de servir a los demás, porque en el futuro una verdadera dirección no podrá concebirse de otra manera que no sea un servicio a los equipos y a las empresas concebidas no como lugares de éxito personal, sino como lugares de generación de valor. Y creo que esto es quizá lo único e importante que se puede decir en una ceremonia de graduación. Déjenme terminar con una anécdota de un minuto que he explicado durante estos últimos tiempos y que me parece que va muy bien para las épocas en que vivimos. En las épocas de dificultad se hace difícil tomar riesgos. En las épocas de dificultad parece que todos los caminos que tenemos delante son caminos negativos, son caminos difíciles, son caminos que quizá nos pueda costar traspasar. Pero, si lo decimos en moderna argot, podríamos pensar siempre que donde los ríos están revueltos, los que saben pescar, pescan. O en términos más académicos diríamos que hay que buscar vida en los blue oceans, porque se nos acabaron los tradicionales. Es decir, aquello que decía hace más de 2.500 años la Biblia en su libro de Jeremías, que cuando Jerusalén estaba completamente destruida, cuando la esperanza de aquellas gentes estaba arruinada, cuando en las lecturas de los salmos de aquellas épocas podemos ver ayúdanos a reconstruir este país, alguien tuvo el valor, como Jeremías, de comprar un campo en medio de la desolación y hacerse una escritura para cuando viviesen tiempos mejores. Si somos capaces de pensar que en la historia y en todas las épocas hay hombres que son, y mujeres que son capaces
de comprar terrenos en el momento de la desolación es porque tienen una gran fuerza personal, una gran ilusión en el futuro. Yo les invito a que, como Jeremías hoy, ese título que les damos sea la escritura de propiedad de aquello que ustedes van a construir en el futuro con ilusión y con fe. Que sean capaces de pensar que su título les da derecho a ser capaces de construir un mundo mejor. Y que, como Jeremías, en una época de dificultad, no piensen en las dificultades, sino piensen en las garantías de éxito que toda acción de esperanza abre para el mundo de hoy. Quizá hoy ser directivo es ser capaz de ser un garante de la esperanza para toda aquella gente que trabaja con nosotros. Yo les deseo mucho éxito en su profesión, mucho éxito en su título, pero no olviden nunca que la verdadera garantía de un buen directivo está en construir la esperanza. Que esto les sirva quizá en el futuro como, si quieren, no lo pretendo ni lo pretenderé nunca, que sea quizá como un último advice de esta dirección, de esta escuela, para que les pueda quizá poner un poco de luz en unos momentos tan difíciles, tan duros como los que les toca vivir aquí en nuestro país. Ustedes son la esperanza cuando se pone en marcha crea puestos de trabajo, crea ilusiones, crea satisfacción. Que su título les ayude a abrir esta esperanza y que su fuerza la haga posible. Mucho éxito. Con motivo de esta primera promoción del Experiential MBA Online, pedimos al señor Albert Moles que pudiese ser el padrino de su promoción. Para ello, me permito un poco escribir su perfil. El señor Albert Moles es diplomado en Ingeniería Superior en la especialidad de Energía por el Instituto de Ciencias Aplicadas de Lyon. Desde el año 82 al 88 ejerció como responsable de proyectos en el Departamento de Industria del Gobierno de Andorra. A partir del año 1988 hasta el 2006, su carrera profesional en Fuerzas Eléctricas de Andorra, en la Dirección de Proyectos de Desarrollo de Negocio y en la Dirección de Proyectos de Gestión de Distribución de Energía Eléctrica. Actualmente es el director general y miembro del Consejo de Administración de esta compañía y al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración del Centro de Residuos de Andorra. Es también líder del clúster de innovación andorrano. A continuación tiene la palabra el señor Albert Moles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Señor Ramón Noyer, presidente de la Business Engineering School, germà Miquel Àngel Barraveig, director general de la Salle Campus, doctor Lluís Vicenç Safont, rector magnífic de la UOLS, directores de les escuelas, señores, señoras, profesores, muy buenas tardes y muchas gracias por todo. Es un honor para mí estar hoy aquí con vosotros y darme la oportunidad de compartir un día tan importante para todos vosotros. Y agradezco pues a la Salle de haberme dado esta oportunidad, porque realmente es importante compartir, hablar y es donde más se aprende. Agradecer a la Salle por muchas razones. Primero, porque no soy alumno de la Salle, como ya habéis oído, he estudiado en Francia y toda mi carrera la hice en Francia, con lo cual aquí la Salle demuestra pues una abertura de mente y que en el tema de la enseñanza, de la educación, de las empresas y de la gestión no hay fronteras y tenemos todos pues que de hablar el mismo idioma y hablar juntos, ¿no? Y en segundo, porque aunque nunca haya estado en la Salle, nunca había estado antes en la Salle y he estudiado siempre en Francia, pues que me siento aquí como en casa y que me habéis recibido muy bien,
con lo cual muchas gracias, yo os lo agradezco mucho. He aprovechado también esta pequeña hora que he tenido a llegar un poco antes para visitar el campus y me he quedado pues, gratamente sorprendida, ser sorprendido de las instalaciones que tenía y bueno, de la calidad de la Walls que está así, que ya la habíamos comentado con Luis. Y además añadir que no solo agradezco a la Salle como institución, sino ya como amigo personal de varias de las personas que están aquí en esta mesa. Habéis acabado, como ya ha comentado Ramón, algún tema, igual voy a repetir algo, porque más o menos yo creo que los discursos están bastante alineados. Una adquisición intensa de conocimiento durante estos años que habéis estado trabajando, ¿no? Estudiando y compartiendo pues, con el trabajo. Pero ahora os queda un reto aún más grande, que es aplicarlo muy bien y aplicarlo de manera eficiente y productiva. Al hablaros hoy, yo creo que lo mejor que pueda hacer es comentaros un poco algún tema de mi experiencia de estos años para que os pueda dar alguna idea, alguna ayuda. En todo caso, pues si en algún momento lo que hoy os comento os puede hacer reflexionar en los años futuros, pues yo con esto ya me daré satisfecho y en ningún caso quiero daros clases o una lección magistral, ¿no? Lo que también estuve comentando antes con los directores de la Salle, que tienen mis datos, que si alguien de vosotros pues durante vuestra carrera profesional necesita alguna ayuda, algún comentario, que estoy a vuestra disposición, que seguramente no podré resolverlo, pero bueno, como mínimo escucharos y compartir el problema, que yo creo que estos días, en estos tiempos, esto vale mucho. He hablado antes de mis estudios académicos en Francia, acabando con un diploma de ingeniero y especializado pues, en temas energéticos, en temas de producción de energía nuclear, térmica, etc. Con lo cual, saliendo de la escuela, pues, lo natural pues, era desarrollar proyectos, gestión de proyectos, etcétera. La vida real, como muchos de vosotros ya lo habréis visto, es muy diferente de lo que enseñan en las escuelas, y aquí hay realmente un proceso, yo creo, de aprendizaje que estaréis, o bueno, ya habéis estado durante toda vuestra carrera profesional, incluso después, pues en continua formación, ¿no? Al cabo de unos años, y teniendo ya la parte de procesos y de proyectos y la parte de trabajo relativamente resuelta, y me surgió la oportunidad de entrar en Fuerzas Eléctricas de Andorra como director de proyectos, y en esta empresa durante varios años he desarrollado pues varias actividades, ¿no? desde organización, proyectos, en temas más de negocio, de producción eléctrica, de distribución, de ventas. Y yo creo que aplicar los conocimientos y estos cambios, yo creo que es una parte muy, muy importante y hay que saber adaptarse y cambiar en este sentido, ¿no? En cualquier caso, yo lo que quería para intentar ver un poquito la importancia, hacer dos comentarios que durante estos años he acabado entendiendo, que además están en varios libros, los he leído pues, en varios libros, y que me han hecho pensar un poco en mi carrera profesional, ¿no? Por una parte, el libro de Juan Carlos Cubeiro, La sensación de fluidez, el libro de Damian Hughes, El pensamiento líquido, hablan de que los cambios profesionales hay que madurarlos, que se necesita 5, 8, 10 años para realmente consolidar el cambio que se ha hecho
y afrontar un cambio nuevo, y en otros libros se comenta pues de 10.000 horas de prácticas de estudios para cambiar, ¿no? Cambiar, yo aquí en este punto también lo que muchos colaboradores y grandes conocedores del tema hablan, pues que una cosa es el saber, que esto es lo que habéis aprendido durante en este ciclo, el saber hacer, que también hay que aplicarlo, el hacerlo y el hacerlo bien, y el hacerlo con ganas, que yo creo que esto es la diferencia, ¿no? Con lo cual, estaba hablando antes de un tiempo de maduración de vuestras etapas de la carrera profesional, el hacerlo con ganas acelera este tiempo y acelera y da muy buenos resultados. Yo creo que esto, sea cuales sean las dificultades, lo importante es hacerlo y hacerlo con ganas y creérselo. Ramón también hablaba de riesgos, con lo cual lo que también quería comentaros que cuando un trabajo lo tengáis asumido, lo hagáis bien, lo hagáis con ganas, hay que tomar riesgos, hay que cambiar, hay que salir de la zona de confort, hay que ir a ver otras cosas y riesgos, pero riesgos inteligentes, como dice Clayton Christensen, que es uno de los expertos en innovación y en innovación disruptiva. Hay que atreverse, hay que cambiar, no hay que tener miedo de salir de esta zona de confort y hay que intentar controlar un poquito los riesgos, ¿no? Una parte también muy importante cuando se entra ya en temas directivos y sobre todo en el tema de dirección general es la parte de las personas. Las personas no son recursos, como se les llama habitualmente en recursos humanos, sino que son personas, son emociones, son familias, son gente que hay detrás y hay que tratarlas como tal. Y yo creo que esto es uno de los retos que dificulta o que cambia un poquito la manera de ver histórica del rol del directivo. Hay que ser muy exigente con el trabajo y hay que exigir resultados, pero hay que tratar a las personas como personas y son dos cosas diferentes. Cuando una persona tiene un problema hay que ayudarla, cuando una persona se va a un trabajo hay que decírselo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? También aquí al llegar en la dirección general en FEDA, y aquí os hablo ya pues un poquito más de tema personal, en el 2006 empecé trabajando intensamente temas de organización, temas de estrategia, temas de procesos, de mejora continua, de calidad, que yo creo que es lo que toca en todo, para todo en dirección general. Afrontar la estrategia, afrontar el futuro de la empresa, no tener miedo de imaginar nuevas ideas y hacerlo, como he dicho antes, intensamente, ¿no? Que un poquito es el hacerlo con ganas que hablaba antes. Este trabajo durante 2, 3, 4, 5 años de la dirección general, 2006, 2010, 2011, yo creo que ha estado llevando a cambios muy importantes a la empresa. Éramos una empresa que básicamente compramos energía en España, en Francia, en los mercados, la distribuimos a Andorra con una pequeña producción local y ahora nos estamos enfocando pues a intentar, o estamos ya arrancando proyectos de cogeneración, de llevar gas a Andorra, de producir más electricidad, de crear filiales, incluso ya de participar en empresas innovadoras, en nuevos proyectos, ¿no? Y además, esta experiencia interna de la empresa no hay que dudar en compartirla con otras empresas, con otros partners, y en este caso, en Andorra, pues hubo la oportunidad de colaborar en los clústers, en todo el trabajo que el gobierno de Andorra ha estado haciendo para la apertura económica, y el mismo trabajo interno que habíamos hecho dentro de la empresa, pues ahora lo estamos aplicando a nivel de clústeres, a nivel de país y a nivel de cambio de país.
y aquí, pues, lo que os decía antes, yo creo que en estos 5, 6, 7 años que he estado al frente de la empresa, evidentemente ahora estoy en una situación relativamente cómoda porque conozco bien el negocio y manejo bastante bien algunos de los parámetros, pero hay que salir de la zona de confort, hay que enfrentarse con otros problemas y hay que intentar abrir un poco la mente, ¿no? Algunos me piden, pero ¿cómo un director general de una empresa que además es ejecutivo y que tiene la máxima responsabilidad puede dedicarse, pues, por ejemplo, en el libro blanco de energía que impulsó el gobierno de Andorra, que lo estuvimos liderando, puede dedicar tanto tiempo también ahora en el clúster de innovación? Y básicamente, por lo que también he dicho antes, por trabajar durante muchos años con ganas y mucho tiempo para estabilizar la empresa, y cuando llegas al nivel de que la empresa funciona, yo creo que hay que delegar, hay que hacer compartir mucho con las otras personas y ver un poco, salir de esta zona de confort e intentar, pues, exponerse, intentar, que es la única manera también de mejorar a nivel personal, ¿no? Elementos claves, pero bueno, que son ya elementos típicos. Compartir ideas, asociar. Por ejemplo, lo que dice este Steve Jobs es que creativity is connecting people, ¿no? Yo creo que esto es cuando tú solo estás dentro de tu empresa, ves lo que ves y lo ves desde dentro. Cuando sales fuera y hablas con gente de fuera, con proveedores, con clientes o con otras empresas de la resta del mundo, ves las cosas diferentes y te hacen ver problemas diferentes. Y compartir problemas es muy bueno porque acabas compartiendo soluciones, compartiendo mercados y compartiendo proyectos, que esto un poco es lo que ahora estamos intentando desarrollar en FEDA, ¿no? Cuestionar, preguntarse el porqué, preguntar qué hay que cambiar. Peter Drucker, también una frase muy conocida, es que lo importante no es la respuesta, sino que la pregunta. O sea, que hay que saber preguntar, no hay que tener miedo a replantearse. Experimentar, no tener miedo al fracaso. Thomas Edison dijo en su tiempo, no he fracasado, he encontrado 10.000 cosas que no funcionan, pero una funcionó, ¿no? Y los 10.000 no eran fracasos, ¿no? Retomando un poco también lo que antes comentaba Ramón Novillé, un ejemplo también, que el cambio depende de cada uno. El límite lo pone uno mismo, en todos los sentidos. Y un pequeño ejemplo, ya desde hace mucho tiempo, en los años 20 había una persona que se llamaba Walt Disney que iba a los bancos de América con un dibujo de un ratón que hablaba para intentar, pues, hacer películas y montar una empresa. Un banco, dos bancos, seis bancos, ocho, diez, 500 bancos, y al 500 le dio el millón de dólar que necesitaba, de dólares que necesitaba, fundó la empresa y todos sabéis el resultado de esta empresa. Con lo cual, el límite lo ponemos nosotros, hay que insistir, hay que pedir, hay que abrirse. En un momento, por ejemplo, que ahora están las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, una pregunta, una idea. ¿Tenéis muchos colaboradores? ¿100, 500, 1000 más? ¿Alguno piensa que tiene más? ¿Muchos más? ¿10.000? ¿No? Sí. La otra visión es que, por ejemplo, yo tengo 7.000 millones de colaboradores, que son todos los habitantes de la Tierra, y cada uno de ellos es un colaborador potencial. El límite lo ponemos nosotros, y si no preguntamos, no tenemos la respuesta. Yo creo que esto vale la pena recordarlo. Solo deciros que tenéis un amigo conmigo. Si necesitáis algo, hablamos, nos llamamos, ya iremos hablando. Mucha suerte a todos, felicidades. Y ha sido para mí, lo repito, una oportunidad compartir este rato con ustedes. Muchas gracias.
Moltes gràcies, Molés. Bé, ara... Ahora voy a explicar un poco la dinámica de la ceremonia y sistema de entrega de los diplomas. Os recordamos que antes de subir al escenario es necesario que os coloquéis de forma correcta la beca de ropa que os habéis encontrado en la silla. Seguida, ya veo que está puesta. Seguidamente se nombrarán por orden alfabético y por máster todos los alumnos de la promoción presentes en la sala para que subáis a recoger los diplomas del máster y los de apadrinamiento. Al pasar por delante del señor Albert Moles os va a dar otro diploma, que es el diploma de recuerdo de este apadrinaje de la promoción. Al recoger los diplomas, cada alumno retornará a su localidad siguiendo las instrucciones de la organización. Aprovechamos también para saludar desde aquí especialmente a los alumnos internacionales y alumnos online que no han podido asistir hoy a este acto, ya que están en sus países de origen. Vamos a empezar por la entrega de diplomas a el International MBA. Francesc Alias Pujol. Silvia Arroyo Fernández. Juan Miquel Bargalló Gay. Alexandra Buksanski. Jordi Candela Corbella. Manel Clavero Fonseca. Francesc Enric Prats. Genís Esquena Negra. Robert Fernández Monge. Sergio González Bloch Luis. Rudolf Ulrich Gut. Susana Hortelano Sánchez. Ambrós Hurtado Puerto. Silvia Meseguer Sousa. Javier Milanes Montero. Jordi Molina Guasc. Raquel Monter Martín. Fermín Pérez Poseu. Emma Planas Figueras. Alicia Pradas Labrador. Marc Rafael Lafuente. Raúl Rodelas Castillo. Marc Rubíes Mesa. Jitka Stenklova. Joan Marc Taboas Hernández.
y Jordi Vilagrán Martí. A continuación, recogerán su diploma los graduados de la promoción de primera promoción del Experiential MBA Online. Jordi Bagó Mons. Óscar Cobodevila Pillado. Ana María Celaya Sanz. Talula Georgia Forrest Waters. Sergio Hierro Samper. Francisco Javier Ramos Pérez. Marc Serra Vidal. Y Josep Oriol Verdura Contreras. Y a continuación, me gustaría pedir la presencia al escenario del señor Raúl Rodelas, alumno del International MBA, y al señor Jordi Bagó Mons, alumno del Master MBA Online, Experiential, quienes en representación de todos los graduados pronunciarán unas palabras. Casi dos años, y me permitiréis, la mesa, que tenga un discurso un poquito más emocional, un poquito más orientado. Disculparos que no sois de Limba, pero bueno, es un año y medio juntos y hay muchas cosas que vivir. Amiguitos, ahora dejaréis todos los bolis, me miraréis a mí porque a partir de ahora estoy así. Os dejaré copiar al final, pero ahora me escucháis. La verdad es que estoy aquí porque estoy en segundo plato. Primero querían llamar a Currucu, ¿verdad, Valentín? Pero no ha podido venir porque sufre indigestión del último estudio de mercado que ha hecho, que es lo que tiene pagar con patatas fritas. Recuerdo el primer día de clase, escoger el sitio, cantidad de información nueva, asignaciones de grupo, fotografía de Orla, merendola y, para colmo, un caso práctico. Un caso que preparamos pensando en carreras de motos y juntas de culata. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Al ver el Challenger explotar y comprobar el alcance de las decisiones que a priori habíamos tomado. Tenemos dos palabras clave para nuestro elevator speech: crisis y decisiones. Ahora debería actualizar el gráfico de Agile, ¿verdad, Ver? O esto, si esto monta un pájaro del ego y ya vamos viendo qué tal sale, y bueno, ya lo voy haciendo sobre la marcha, tú tranquilo. Este máster ha sido una carrera de fondo, donde se nos han mezclado aspectos académicos, personales y familiares. Si la memoria no me falla, tres nacimientos y no estoy seguro si algún divorcio. En algunos momentos los profesores nos han hecho dudar, enfadarnos, nos han desconcertado. Hemos salido muchas veces de nuestra zona de confort, incluso algunos se han sentido humillados. Pero sin duda ahora, ya sin la presión del curso y con tiempo de por medio, podemos empezar a deshilachar la gran cantidad de lecciones aprendidas para trasladarlas a nuestro día a día. Esta titulación tiene una referencia explícita a la innovación, y esta es la tercera palabra clave para mí. Si recordáis, innovar no suele alimentar unos procesos, sino sacar rendimiento económico de nuestra idea. En la receta de innovación, los principales ingredientes eran el tiempo, el dinero, compartir el conocimiento, control y registros de los resultados obtenidos. Si os fijáis, son los principales valores que nos han transmitido todos los profesores a lo largo de este curso.
Perseverancia y esfuerzo continuo, a lo largo de diferentes casos, exámenes y trabajos. A pesar de la carga de trabajo de algunas semanas y no ver muy bien por dónde íbamos a salir, seguíamos trabajando confiando en el resultado final. Potenciar el networking. ¿Acaso alguien cree que no ha necesitado la ayuda de sus compañeros para crecer tanto en conocimientos como en habilidades personales? Inversión de dinero y tiempo. No cabe decir que lo que han tenido que soportar nuestras familias, tanto por nuestra ausencia como por el gasto económico que hemos hecho. Gestión del tiempo. Hemos tenido que aprender a discriminar entre lo urgente y lo importante, y así dar prioridad a lo que más nos rentaba en cada momento. Estamos en tiempos difíciles, donde la economía se contrae, las tasas de paro aumentan cada día y el estado del bienestar se ve amenazado. Todo el mundo hace referencias a la crisis como el gran mal de la sociedad, pero si miramos 2 años atrás y reflexionamos un poco acerca de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos crecido tanto profesional como personalmente, creo que deberíamos estar más cerca de estas frases que cito a continuación. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a uno mismo sin quedar superado. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Seguramente a más de uno les suenan estas citas, que efectivamente son de Einstein. El significado de crisis es una coyuntura de cambios organizada pero inestable. El cambio es lo que nos hace estar atentos, porque cuando surgen cambios es cuando más oportunidades hay. Lo que nos coloca en una situación ventajosa para conseguir cosas nuevas y afrontar nuevos retos. Lo único que nos provoca miedo en una crisis es la inestabilidad, porque nos genera incertidumbre. Ahí es donde realmente tenemos que centrar nuestros esfuerzos y aprovechar el trabajo de estos 2 últimos años y, obviamente, la red que hemos tejido entre todos nosotros. Todos habéis vivido lo que es estar en grupo y la importancia que tiene cada uno de los roles que se desarrollan dentro del mismo. Ahora le llaman networking. Pero hace muchos años que funciona este método. Antes lo llamaban tribus o manadas. Entre los miembros de una misma tribu siempre ha existido un sentimiento de pertenencia que les hacían únicos. Y por eso se ponían nombres y se pintaban de diferentes formas, para poder diferenciarse. Con esto no quiero decir que seamos sectarios, pero sí que dentro de nuestra red de networking siempre tendremos un vínculo especial con los de la promoción del IMBA 2012, que nos hará especiales entre nosotros y nos dará una fuerza única si somos capaces de cuidarla entre todos. No me gustaría acabar sin antes dar un especial agradecimiento a todos nuestro claustro de profesores, que ha sido impecable. Jesús, Osuna, gracias por enseñarnos latín, lo teníamos todos muy oxidados. Judith, es una lástima que nuestros representantes políticos se saltaran tus clases, ya que seguramente no estaríamos tan mal. Gregorio, gracias por confiar tanto en nosotros y en nuestra capacidad intelectual, dando por supuesto cosas tan intuitivas como que la rentabilidad es el margen por la rotación, el segundo día de clase. Valentí, un showman del marketing en Boina. No te preguntaré acerca de cómo pagabas la factura después de tu etapa en Henkel. Jorge, no cambies nunca, eres el más grande de la serie. Xavier, le sabrás. Un innovation victim. Lástima que mi inglés no esté a la altura. José Raya, con tanto ingeniero es increíble que funcionara la asignatura. Menos mal que nos dejaste jugar un ratito a las construcciones. Joaquín, el primer examen en streaming y utilizando métodos ágiles, toda una exclusiva a nivel mundial. Albert, como profesor espectacular, como fotógrafo se presentan algunas dudas. Ismael, todo un ejemplo de profesionalidad, ni nuestra falta de ética ni los cólicos lograron tumbarte. Santi, gracias por enseñarnos el otro lado. Lo que te faltó explicarnos es cómo gestionar la cantidad de passwords que tengo. Ramón Alfonso, un genio de los balances y los ratios. Lo de ponerse palote con una empresa de camisetas lo hemos estado mirando y tiene cura, de verdad. Jaume Charrier, el hombre de las 3 F's. Friends, Fools and Family. Todavía estoy haciendo cálculos de participaciones, ya no salen los números. Catherine, 9.001 razones para ser la profesora de calidad del año, tanto por su vertiente académica como humana. Ramón Cabezas, electrizante lleno de energía, de los que mira por la ventana en el AVE, y nos impulsa a descubrir lo más cercano. Jordi Moya, con superpoderes, capaz de mirar por fuera y por dentro. ¡Wow! Xavi Gatius, esto va a ser difícil, ¿eh? Si no son micromachines, son los auténticos. 2 clases teóricas de operaciones directas en vena. Todavía tengo mareos de vez en cuando de la velocidad. Juan Alza, riguroso, entregado y siempre al servicio de sus alumnos. Eduard, es una pena que solo tuviéramos una clase contigo. Alfons Calderón, delegado de un país cada día más hermano, seguro que nos veremos pronto. Señor Roca, una persona internacional con historias de todo el mundo. A veces la realidad supera la ficción.
Gracias por compartir tu última clase con nosotros. Pere Serra. ¿Parlem? El cajero de mi oficina de mi pueblo, que me cambió las divisas cuando fuimos a Estados Unidos, todavía se cambia de acera cuando nos encontramos. Eloy, entrar en las últimas sesiones siempre es complicado, pero con tu buena acera y disposición fue todo sobre ruedas. A los tutores del Business Plan, muchas gracias a todos por vuestra implicación. Ruth, has hecho que todo vaya como la seda y siempre con una gran sonrisa en la boca. Jordi, siempre acechando desde la última fila, controlando todo por encima de las gafas, sin dejar espacio a la improvisación. Gracias por hacer de estos dos años un recuerdo inolvidable. Espero no haber olvidado a nadie, que podría ser, por mi mala cabeza. Pero bueno, ya para acabar, deciros que esto solo es un nuevo punto de partida, donde tenemos que emprender el camino con fuerza e ilusión, sabiendo que somos capaces de dirigir nuestro futuro porque ya lo hemos hecho antes. Es importante. Y ahora no será más fácil porque tenemos dos nuevos compañeros de viaje, que son los conocimientos y un equipo como vosotros detrás. Mucha suerte a todos y, como me gusta decir, andaban y a mi ilusión. Bé, bona tarda. Jo només tinc un full, per tant seré molt més breu que el meu company. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a la taula i moltes gràcies als meus companys per haver-me escollit com a portaveu, cosa que no feien mai quan feien reunions de grup, sinó que me feien sempre fer les actes. No? Per tant, al final ho he aconseguit. En segon lloc, en nom de tots, jo vull agrair l'esforç personal que han fet les nostres famílies adaptant-se a les hores intempestives amb les que teníem classes, amb les que estàvem reunits amb el grup, hores que hem deixat d'estar amb ells, que estàvem enganxats en el Moodle, estudiant a veure quants quilos de raïm necessitàvem per fer una ampolla de vi, o mirant a veure si plouria a San Diego la nit de la gala final, o fins i tot què coi era això d'un escaiú que vàrem aprendre. I per últim, agrair a la Salle la seva capacitat per combinar la innovació amb la que nosaltres hem compartit el màster, amb la rigorositat acadèmica doncs, de que anés tothom un sabedor. També a nivell personal, deixeu-me agrair a l'Oriol i al Marc, que van ser els que em van embolicar a fer el màster. Per mi va ser un repte personal, crec que vaig ser el més veterà de tots vosaltres i per tant m'he enriquit i estic convençut de que moltes de les coses que he anat aprenent els podré aplicar i de fet ja els estem aplicant. Penso que les raons que ens van empènyer molts a apuntar-nos en aquest màster van ser diverses. Però hi havia una característica que probablement tots vàrem tenir al cap, no? I era el repte de fer un màster del nivell del que hem fet amb el sistema, amb el model de fer-lo online, no? Per tant, era un repte damunt d'un repte. I això doncs, ens engrescava molt més i ens il·lusionava molt més. Penso que al final doncs, ha sigut una experiència molt enriquidora. Segurament tots hi veiem avantatges al principi, no? Que era allò de dir, em podré adaptar més als temps, em podré fer les classes a casa, fins i tot doncs, si estic fora de viatge a l'altra punta del món, doncs, també podré fer classes, fins i tot algun feia classes des del cotxe, tornant a casa, però el que era més important era saber com ens comportaríem sense veure'ns físicament, tant amb el que és els professors i els companys. No? Per tant, al final, tots se'ns senyia amb una pantalla d'ordinador. Dintre d'aquella pantalla era la nostra finestra al màster. En aquella pantalla era el nostre punt de trobada, era el nostre punt d'enllaç. En aquella pantalla doncs, hem rigut, fins i tot algú ha plorat, hem brindat el Nadal amb cava, hem compartit documents i fins i tot doncs, vèiem com la filla del Javier li feia un petó de bona nit. Això els del presencial us ho vau perdre. Vivim en un món digital
no? Això jo crec que és prou evident, i el món digital té les seves inconveniències, que és bàsicament que el límit, la franja entre el presencial i abans anaves en un món analògic, quan surts de casa o quan surts de la feina s'acaba allò i comença una altra cosa, no? Avui en dia estem interconnectats 24 hores i per tant el món digital no ens deixa a vegades desconnectar. Tot i així, crec que va ser el president d'HP que va dir que en aquest món tot el que pugui ser digital finalment serà digital. I per tant és el món en el que estem vivint. Per tant, la nostra experiència, des del meu punt de vista, és doblement enriquidora. A més d'adquirir els coneixements que hem adquirit al fer un màster del nivell que l'hem fet, doncs hem après a funcionar d'una manera diferent. Hem entès que el món digital no vol dir canviar la tablet pel paper. Hem entès que el món digital vol dir començar de zero, replantejar-se les coses des de l'inici. I això probablement serà una de les lliçons o experiències més importants que ens endurem del màster. Entenem, abans el doctor Ulleu comentava, està tot evolucionant a unes velocitats que ens hem de replantejar les coses des de zero. Crec que, almenys parlo a nivell personal, una de les experiències més interessants ha estat veure això, que el món digital és un altre món i per tant cal plantejar-nos-el d'aquesta manera. Per acabar, jo voldria fer un prec. Un prec, sempre parlem de crisi, estem vivint moments molt complexes. El deteriorament del teixit empresarial del nostre país és prou palpable i probablement imparable. No? Sembla que cada dia estem pitjor. Jo no ho veig així personalment. Jo crec que avui som un país molt més competitiu que fa 5 anys. És veritat que tenim molts deures pendents de fer. I el meu prec va en aquesta línia. Jo crec que tenim un deure pendent que és la simbiosi entre la universitat o el món educatiu i l'empresa. El que hem fet nosaltres amb el màster probablement doncs és una bona experiència que va en aquesta línia. Una escola de negocis molt probablement té molt més clar tots aquests temes. Però en general tenim un problema greu d'entendre que al final les universitats o les escoles són els embrions de l'emprenedoria del nostre país. És on se'ls començarà a transmetre als alumnes els coneixements i els valors que també abans parlava el doctor Ullet. I per tant, el meu prec és que el món universitari, el món docent, ens apropem les empreses en aquest món que al final ens hi hem de trobar. Crec que hi ha altres països que ens porten molt avantatge. No arribarem mai a ser un país de bandera fins que no entenem que el món universitari, el món educatiu, ha d'estar perfectament lligat amb l'empresa. I això ens ha de permetre formar persones que ens ajudin a millorar el món en què vivim. Ja no des d'un punt de vista d'estàndard de vida, sinó sobretot des d'un punt de vista de fer un món amb un equilibri social molt més del que tenim en aquests moments. Per tant, moltes felicitats a tot i moltes gràcies. Presencia del señor Jordi Garrido, coordinador del International MBA, para realizar la entrega del premio al graduado con mejor expediente académico del programa International MBA. A continuación, vamos a desvelar el nombre del alumno con mejor expediente. Corresponde al señor Francesc Alías Pujol.
continuación pido la presencia al escenario del señor Javier Higueras, coordinador del Experiential MBA Online, para que entregue el premio al mejor expediente académico que corresponde al señor Óscar Cabodevilla. Muchas gracias. A continuación, pueden sentarse, gracias. A continuación tiene la palabra el señor Ricard Molín, secretario de la Salle Alumni. Benvolguts, germà Miquel Àngel, director de la Salle Campus Barcelona, senyor Ramon Uller, president de la Business Engineering School, doctor Lluís Vicent, rector magnífic de la Universitat Oberta de la Salle, senyor Albert Moles, director de la FEDA, gràcies per acceptar la invitació com a padrí de promoció, i a tots directors de les escoles, professors, professores, senyores, senyores. A todos vosotros, en nombre de la Salle Alumni, os quiero felicitar porque hoy finalizáis vuestro MBA. Felicidades realmente por este Master Business Administration. Además, tal como se ha comentado, en dos formatos. Es probable que después de esta graduación, después de estos 15-24 meses que habéis estado trabajando juntos, estudiando juntos, tanto en formato presencial como en formato online, es probable que alguna de estas relaciones se enfríe por motivos personales, por motivos profesionales. Espero que no sea así, pero esto a veces pasa. Y lo que sí que yo me gustaría comentar es que después de haber estado dos años conectados de esta manera, de cualquier manera, seguro que estos dos años o estos 15 meses y el acto de hoy lo vais a recordar con melancolía. ¿Qué va a pasar cuando se finalice este acto? Pues probablemente abandonaréis el campus con vuestro título, pero un día seguramente es probable que volváis. Volváis porque en este mundo cambiante, donde la formación cada vez es más importante, es probable que volváis aquí, ya sea de forma presencial o online, y aquí es donde está la Salle Alumni. La Salle Alumni es la puerta de entrada en caso de que vosotros necesitéis cualquier ayuda, cualquier servicio, cualquier mejora para vuestros puestos profesionales. Es verdad de que hoy en día, como han comentado los anteriores ponentes, es verdad que hay que seguir invirtiendo en formación. Y este también es un motivo de que hay que felicitaros porque en su día lo habéis sabido hacer. Dejadme presentar un poco la Salle Alumni. ¿Qué ofrecemos en la Salle Alumni? Pues tenemos una bolsa de trabajo internacional en la que a través de una plataforma que se llama la Salle Jobs te ofrecemos oportunidades profesionales. Más de 2.500 oportunidades profesionales hemos estado gestionando este último año con un índice de colocación del 65%. Hemos atendido 400 alumnos de los diferentes másteres. Hemos enviado currículums a un promedio de 5 empresas. Hemos creado una plataforma online en la que denominamos la Salle Community, que es un banco de conocimiento en el que es como si fuera un mercado donde se satisface y se ofrecen demandas de los diferentes tipos de conocimiento que hay en el mercado. En el ámbito de la empresa, pues ¿qué queréis que os diga? La empresa sois vosotros. La empresa sois de que, como han comentado los anteriores ponentes, vosotros estáis ya o estaréis en cargos profesionales que seguramente un día requeriréis un equipo para que os ayude. Yo os diría una cosa, igual que yo estoy aquí ahora hablando en nombre de la Salle Alumni, acordaros de los ingenieros de esta casa, acordaros de los arquitectos, acordaros de otros compañeros que han cursado años anteriores o que van a cursar temáticas de gestión. Creo que vale la pena. Igual que pienso que sois los mejores, tenemos los mejores en esta casa y hay que estar satisfecho y orgulloso de lo que hacemos. Desde la Salle Alumni nosotros te podemos ayudar en el desarrollo profesional, te podemos dar asesoramiento, te podemos buscar un mentor si lo requerís, la gente más senior, te podemos ayudar a entrar en el mundo profesional. Un poco el objetivo de salir yo ahora aquí 3 minutos es
que sepáis que existe la SAI Alumni y que está para ofrecer servicio, servicio a vosotros si algún día lo necesitáis. Cierto es que lo que a mí me hace, me hará, lo digo en el futuro, me hará más feliz es ver que un día uno de vosotros está aquí como estoy yo, ofreciendo este mismo servicio para los nuevos alumnos y jóvenes que vengan en el campus. Eso es lo que llena de alegría. Cómo no, dejadme que mencione al equipo fenomenal que tenemos en esta casa, en la SAI Alumni. Tenemos a Joan Ramón Blaya, gerente, Javier de Diego, luego tenemos a Hermelinda, Roser, Raquel, Laia y Marina, un equipo de profesionales que os atenderán en la planta cero de este edificio que vosotros ya conocéis. Si quieres unirte a nosotros, es muy fácil. Os podría decir, ¿hay una cuota? Pues sí que la hay, pero el primer año, gracias a un convenio que hemos hecho con Banc de Sabadell, no está ni esta cuota. O sea, por menos de un euro a la semana, 50 euros al año, tenéis derecho a los servicios de la SAI Alumni. Pero el primer año, Banco de Sabadell da este beneficio para que podáis probar estos servicios y ver si realmente os gusta. Ya para finalizar, pues lo único que puedo es felicitaros por haber sabido invertir en formación en vosotros mismos, por haber conseguido el título y por haber escogido la SAI. Muchas gracias y buena suerte. A continuación tiene la palabra el doctor Lluís Vicent Safont, rector magnífico de la Universidad Oberta de la SAI. Gracias, Félix. Directors, president, padrí, professores, però sobretot graduados i familiares de los graduados que hoy estáis aquí, enhorabuena. Y enhorabuena por el reconocimiento, que al fin y al cabo los diplomas que os hemos dado es eso, el reconocimiento que hace una institución educativa como la SAI sobre los nuevos conocimientos, habilidades, competencias que habéis adquirido durante estos últimos tiempos. Ya sois MBAs. Si estuviéramos en el mundo anglosajón, nos dirían que ya tenéis el derecho en poner en vuestra tarjeta de visita vuestro nombre, coma, MBA. Este año, esta fiesta es especial, podemos decir. Esta fiesta de los diplomas es por primera vez de dos universidades. La Universitat Ramon Llull, una universidad joven, treintañera, que ha hecho carrera, y un bebé de apenas hace un año, que es la Universitat Oberta de la Salle. Y aquí estáis, aquí por el final, estáis los primeros alumnos de esta nueva universidad y también suponemos que en otros lugares del mundo todavía pegados a la pantalla del ordenador. No han podido librarse ni en la entrega de diplomas. Aún con este año de edad, siendo un bebé, esta universidad ya habla idiomas. Ya habla catalán, español, francés, inglés, que son los idiomas que se han utilizado en las 8 programas que ya se han lanzado en este último año. Con solo un añito y ha viajado por España, Andorra, Francia, Holanda, Estados Unidos, México, Ruanda, Filipinas y hasta 26 países, que son los lugares de procedencia de los alumnos que ya se han inscrito en nuestra universidad. No penséis por ello que esta pequeñita de un año es una superdotada. Simplemente viene de una familia muy rica y con un apellido que es muy famoso en todo el mundo. Digo que es muy rica, quizá no en dinero, pero sí en casas, en lugares de acogida por el mundo, en prestigio educativo y también y sobre todo rica en personas. Yo no sé si lo habréis notado ya, pero el nombre de la SAI es un nombre que os acompañará, que os va a permitir identificar estudiantes lasallianos de otros lugares del mundo, identificaros a vosotros mismos como estudiantes lasallianos. Cuando viajéis por el mundo, os encontraréis muchísimos profesionales que os dirán, yo también estudié en la SAI. Y eso significará vuestra puerta de entrada. Incluso os podéis encontrar algún hermano de la SAI haciendo de ministro en algún país. Realmente la potencia es importante. Hoy estoy contento de estar en la casa de la SAI de Barcelona, que personalmente es mi casa, es la casa donde estudié, donde he crecido personal y profesionalmente, y de la cual todavía no se han deshecho del todo de mí. Pero hoy tengo el honor de representar una nueva casa de la SAI, que está situada en Andorra. Y qué mejor también que acompañado con el padrino de la promoción que viene de aquel país. La Bolsa es la primera universidad abierta de 74 universidades de la SAI,
que nació con la idea de interconectarlas para que alumnos de todo el mundo trabajaran juntos en una misma aula, evidentemente virtual, aprovechando los mejores programas que existen en la Red Lasalliana, también en otras universidades o en empresas con las que colaboremos. Y aquí creo que tenemos que agradecer muchísimo a Ramón Ollé que haya hecho posible este proyecto, un proyecto en el que no todos creían en un principio. Y aquí están los primeros frutos que sois vosotros los que estáis aquí. Permitidme ahora que sea parcial, me dirija sobre todo a los alumnos del MBA experiencial. Enhorabuena, sois los primeros de la titulación estrella de la Universidad Abierta La Salle, que además ahora es una titulación oficial del Espacio Europeo de Educación Superior. Este programa ha sido diseñado, y lo sabéis, entre Estados Unidos y Barcelona, y con la misma metodología con la que habéis estudiado vosotros, es decir, trabajando con Skype, con el Gmail y con el, ¿cómo se llama?, el World Clock Time Meeting Plan, sobre todo, ¿no? Mi más sincero agradecimiento por vuestra valentía, por haber apostado por un nuevo concepto de MBA y por habernos dado la confianza de acompañar vuestro aprendizaje. Y también aquí creo que quiero reconocer el mérito de Javier Higueras y de los profesores que han sabido aceptar el reto y llevarlo al éxito que hoy estamos celebrando. Enhorabuena. Salís de una universidad y ya con experiencia, porque es así como habéis trabajado, haciendo. Habéis asumido unos roles, habéis trabajado en equipo, habéis desarrollado los puestos de trabajo para los cuales ahora estáis preparados. Probablemente esto os ayude a mejorar en vuestras carreras. Algunos de vosotros ya lo habéis hecho. Estáis preparados para dirigir, para gestionar, para proyectar y vais a tener grandes responsabilidades. Yo, por último, porque no me quiero extender, me gustaría daros un consejo. Siempre vais a trabajar con personas. No olvidemos los valores, que de hecho ya habéis practicado trabajando. Trabajo en equipo, generosidad, cooperación y especialmente en esta época que no es nada fácil, respeto y sensibilidad son valores que se necesitan llevar a la empresa. Y para acabar me gustaría decir una butarda, ya que estoy en Barcelona y no estoy en Madrid. Guardiola estudió en La Salle, Mourinho no. Sigamos el ejemplo de los estudiantes de La Salle. Muchas gracias, enhorabuena. Finalmente, para clausurar este acto, tiene la palabra el hermano Miguel Ángel Barroech, director general de La Salle Campus Barcelona. Gracias. Felicidades, enhorabuena, porque al fin este es un acto de felicitación, de daros un reconocimiento del trabajo hecho, del camino recorrido. Ser el último en hablar y hablar desde la institución, pues deja muy poco margen. Os han dicho muchísimas cosas y quizá a mí lo que me ha llamado la atención ha sido poder escucharlas, poderlas compartir. Y me he fijado en dos expresiones, una de Jordi, que ha dicho, creo literalmente, hemos aprendido a funcionar de otra manera. Hemos aprendido a funcionar de una otra manera. Y nos ponía un reto, cómo conjugar el aprendizaje en la universidad, el saber con la empresa, cómo intentar transformar a partir del conocimiento. Y ha habido otra expresión, quizá más de sentimiento, más primigenia, que también Raúl nos ha dicho, nos hablaba desde la emoción, nos ha hablado de tribu y de pinturas, tribu y pinturas. Y es que en el fondo, cuando hemos hecho un recorrido, cuando hemos compartido tiempo, ilusiones, trabajo, esfuerzo, cuando hemos estado unos aprendiendo de los otros, y los profesores siempre aprendemos, al final lo que queda es la experiencia, aquello que significan las experiencias para nosotros. Y las experiencias, cada uno las tiene, cada uno las vive, pero al final las expresamos siempre con símbolos. Un símbolo es un referente, algo que nos llama la atención y nos recuerda, nos lleva a otras experiencias, nos lleva a otras memorias.
Y hoy quisiéramos acabar este acto con un símbolo. En realidad está lleno de símbolos. La beca, la bandera es un símbolo. El diploma es un símbolo. Es un símbolo del trabajo hecho. También hay un pequeño símbolo, lo encontraréis en estos objetos que os han dado. ¿Qué es esto? Son dos anillas. Las anillas sirven para juntarse entre ellas, para unirse entre ellas. Y estas anillas llevan el nombre de la institución, llevan el nombre de la Salle, llevan vuestro propio nombre. Y una queda aquí y otra os la lleváis. Y si os fijáis bien, llevan también aquello que decíamos del latín, ¿no? Llevan una expresión en latín, indivisa manen. La expresión como tal significa, pues, permanecen unidos, o siguen unidos. Y quizás es el símbolo este de las anillas que también encontraréis allá al fondo. Anillas que se entrelazan, que dan fuerza, que dan estabilidad. Y ese el lema, esta expresión es el lema que ha sido el lema de todos los antiguos alumnos de la Salle, pues casi desde el principio, porque está tomado del escudo de la familia del señor de la Salle, aquella persona que vivió en el siglo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII en Francia, y que con su apellido ha dado nombre, pues, a esta institución, de la cual todos sentimos orgullosos de pertenecer y por la cual habéis estado y habéis pasado también vosotros. Que este sea como un referente, como un símbolo, como una señal de decir, cuando necesito de alguien, cuando necesite de algo, pues sé dónde llamar, sé qué anilla tirar, sé qué concepto nos ha llevado a esto. Felicidades, enhorabuena por muchos años. Bé, en nom de la Salle, vull agrair-los la seva presència, agradecemos su presencia, a todos los asistentes y sobre todo también a nuestros familiares, y felicitar a todos los titulados por el diploma obtenido y desearos también una enorme cantidad de éxitos, tanto personales como profesionales en el futuro. Mucha suerte y enhorabuena seguidamente. En la sala contigua estáis invitados al refrigerio que se servirá a continuación. Gracias.